¿Qué onda, Carmen? Gracias, Carmen. Pacheco, con Pato,
Hotel Le Bois. ¿Todo viste la colonia? No, ya no. Se cambiaron, pero se fueron a Iztapalapa, pero creo que ya no pudieron como seguir en las actividades, porque cada quien, pues, unos estaban estudiando en la UNAM, ya no pudieron. Pues. Antes estábamos acá en Ciudad México, Ermita. Carnalito, ¿nos puedes explicar un poquito sobre la situación del Chantioyín? Desde cómo llegan, o sea, pues todo el proceso que ha vivido el Chantioyín, ¿no? Este espacio de cultura, y pues aquí donde se dan talleres, la banda se reúne para hacer pues sus inquietudes, ¿no? Simón, sí, pues mira, yo no te puedo hablar de toda la historia del Chantioyín, porque yo no he participado en todo ese proceso. Yo conozco el Chanti hace alrededor de 4 años y he colaborado más fuertemente en él en los últimos 2 y medio años. Pues básicamente, pues en lo personal es un espacio de aprendizaje, de experimentación, que pues en el rubro en el que yo me desenvuelvo, que sería la cuestión de las ecotecnias, los sanitarios ecológicos, las bicimáquinas, los deshidratadores, las estufas ahorradoras de leña, los hornos de pan. Pues aquí es un espacio en donde no solo pues se pueden construir, sino que se pueden, pues se ponen en uso, ¿no? O sea, realmente no, la propuesta que se mantiene, la propuesta que tenemos como cuestión alternativa, es puesta en práctica, ¿no? Y demostramos su viabilidad y demostramos su eficacia para resolver ciertas cuestiones en el día a día de una manera más digna, de una manera más justa, ¿no? más equitativa, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues sí, en este espacio justo se tenía el taller de bicimáquinas, se tiene el taller de laudería, los talleres de gráfica, de serigrafía, los talleres de medicina natural, los huertos urbanos, los sanitarios ecológicos, los públicos que teníamos aquí en el local y los de uso privado, el temazcal, que me está faltando, la cocina comunitaria, el comedor comunitario, la panadería. Se llegaron a hacer, en este momento no teníamos, pero se tiene también el proyecto de los hongos setas, ¿no? Crecimiento de hongos setas, el huerto urbano en el techo, las compostas, ¿no? el regenerar tierra en un espacio tan gris y tan cementado como la ciudad, pues el generar tierra fértil es, creo yo, una de las posturas políticas y acciones políticas pues, contundentes, ¿no? Y pues en lo personal, para mí Chanti es eso, es un espacio en el cual podemos realmente probar estas propuestas, estas utopías de las cuales hablamos, de las cuales soñamos, y de aquí pues surgir, visibilizar, replicar a muchos otros espacios, ¿no? Claro. ¿Todavía siguen los proyectos en desarrollo o se han parado por la desocupación? No, a ver, es que el Chantiolín en sí, pues ahorita estamos en esta situación por un espacio físico, que es la sede de la Casa en Movimiento Chantiolín, Melchor Ocampo 424, pero el trabajo que se genera aquí no es exclusivo de este espacio. Claro. ¿No? La solidaridad con todas las comunidades, con los pueblos, con los barrios, es continua. De hecho, a pesar de esta situación, salió una delegación en apoyo a la marcha de los 43 este día 26. Claro. Y pues seguimos con nuestros proyectos, cada quien también forma parte de diferentes colectivos y pues justamente si dejamos de actuar, si dejamos de hacer estas cosas que nos mueven y con las cuales pues, vivimos y compartimos, sería darles lo que quieren, ¿no? Lo que este sistema
está buscando, que es privatizar los espacios y que estas propuestas populares abiertas se privaticen, se eliticen, ¿no? Pues el monopolio de la información, del saber, aquí esa era una de las consignas, no monopolizar el saber, si los talleres casi siempre son pues bastante accesibles, se puede plantear el trueque, se puede plantear otras maneras de intercambio que no son las clásicas. Entonces, pues ese es un espacio en el que realmente puede haber una aportación social sincera, ¿sí? Sobre todo por la cuestión autogestiva, como no le estamos pidiendo nada a nadie, hay realmente un involucramiento y una intencionalidad y una voluntad fuerte por cada uno de los miembros que aquí estamos. No percibimos un salario, no estamos financiados por nada, entonces hacemos esto porque creemos realmente en ello, porque es una forma de vida que hemos escogido y que nos gustaría compartir para que las demás personas en este, pues en esta ciudad, en este mundo, pues intentemos. No estamos diciendo que esta sea la solución para todo ni que todo el mundo tenga que hacerle así. Esta es nuestra intención, nuestro intento, nos funciona, estamos muy orgullosos, nos parece una manera muy digna de vivir, aunque nos digan que mugrosos y que lo estamos haciendo con nuestras manos, con nuestro sudor, con nuestra intención y tratando de no afectar a terceros. En este mundo, pues esa afectación a terceros casi nunca se contabiliza. ¿Tú vivías aquí en el Chantioyín? Mira, en sí ahorita no es, nadie vive en el Chantioyín. El Chantioyín es un espacio en el cual pues tenemos nuestras herramientas de trabajo, ajá, donde experimentamos, donde damos los talleres, ajá, y efectivamente pues algunos en veces dormíamos aquí porque cierra el metro, es más, por horarios de trabajo venimos a trabajar en la noche, sí. Siempre hay alguien en el Chantiolín, pero en sí todos tenemos nuestras casas, nadie habita permanentemente el Chantiolín. Ahora, ¿cuál es el interés del gobierno de... pues por este espacio? Bueno, voy a decir de Mancera, ¿cuál es el interés? Pues veo que en esta zona es plenamente de oficinas, de edificios, ¿no? Efectivamente, Río es Melchor Ocampo 424, sí, Chantiolín, Casa en Movimiento, se encuentra pues en la colonia Cuauhtémoc, en el que podríamos llamar el corazón financiero de México. Podríamos decirlo así, estamos a escasas dos cuadras de la Torre Mayor, bueno, las tres torres de bancos, ¿no? Los rascacielos más altos de México, estamos a escasas cuadras de la banca, estamos a escasas cuadras de la Embajada de Estados Unidos, a escasas cuadras de Los Pinos, claro, ¿no? Y pues el efecto gentrificador que ha tenido el centro histórico desde hace ya años, está llegando aquí. Bueno, también se habla sobre el gran magnate, ¿cómo es? El dueño de Telmex, Carlos Slim, obviamente con su máquina económica quiere todo, ¿no? Entonces, se habla que Mancera fue parte también de toda esta estrategia para querer gran parte del centro histórico y obviamente pues estas zonas le interesan, ¿no? Pues desde la declaración del cambio que parece tan inocente de DF a CDMX, Ciudad de México. CDMX, sí. CDMX. Hay ahí toda una intención privatizadora. Claro. Con esta nueva constitución, las personas que están más al tanto se están dando cuenta y nos damos cuenta por las acciones de que es una de las intenciones es poder privatizar los espacios públicos. Claro. Como lo que está sucediendo en el Zócalo Capitalino, como lo que está sucediendo aquí a unas cuadras en el CETRAM de Chapultepec, como lo que está sucediendo los compañeros tianguistas de... también de Tepito, también... En Tepito está habiendo muchos desalojos. Pues la cuestión es esa, ¿no? Limpiar las zonas para que todo se parezca más
a una idealización de Europa, porque claro, ni siquiera en los países de primer mundo claro, sucede así. Y pues sí, efectivamente estamos aquí detrás de estos bancos, la especulación inmobiliaria es